Bienvenidos a la sexta temporada de Reconstrucción Ideal. Sí, escucharon bien, ya estamos por la sexta temporada y esto es gracias a ustedes, a nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores de Facebook y a nuestros auspiciadores, que sin ellos no estuviésemos al aire. Como ven, aquí estamos en otra de nuestras propiedades que hicimos completa. Esta propiedad estaba llena de basura y miren lo linda que quedó, pero esta la vamos a ver más adelante. Así que espero que disfruten todas las propiedades que vamos a hacer en esta temporada y especialmente ese final, que como saben siempre ponemos un poquito de todas las propiedades y un poquito de bloopers. Así que espero que disfruten, nos acompañen y si no le has dado like a la página de Facebook, entra ahora un momentito bajo el mismo nombre y le das like. Te esperamos. Mi gente, estamos llegando aquí a una propiedad con acceso controlado en el área de Valle Verde, Bayamón. Esta propiedad es de dos niveles. Esta propiedad tiene 4 habitaciones, tiene 2 baños y medio. La propiedad fue de herencia, la adquirió por herencia. La propiedad está en pésimas condiciones. Inclusive estamos llegando aquí, tiene hasta la puerta del segundo piso abierta, la estoy viendo. Esta propiedad, básicamente hay que hacerle todo nuevo, baños, pisos, cocinas, todo, como ustedes saben. Tiene una verja aquí bien fea que hay que tumbarla. Básicamente es la propiedad de los monstruos, mi gente. Así que nada, vamos a verla. Wow. Esa verja completa se tiene que ir. Está bien fea, pero bien fea. Entramos por aquí. Aquí el huracán María dejó huella, como ven. Esta es la marquesina. Tiene un closet aquí bien grande. Me gusta. Inclusive yo haría el laundry en esta área. Ah, míralo aquí. Sí, está ahí hecho ya. Esto se cae. Todo hueco. El techo hay que trabajar un poquito con él. Da acceso al patio. No creo que vaya a abrir. Esta es la oportunidad de vender esa propiedad que ya no necesitas. La heredaste, no tienes tiempo para darle mantenimiento, te divorciaste y ya no puedes pagarla, o peor aún, es la casa abandonada que dejó tu vecino. Se acabaron tus problemas porque compramos tu casa ahora. Comunícate con nosotros al número en pantalla, a ernie@idealbusinessgroup.com o a nuestra página de Facebook y devolveremos tu llamada en 24 horas. Y recuerda, pagamos por referidos de negocio. ¡Llámanos! Bienvenidos a nuestro segmento con BIG Mortgage. Hoy nos encontramos con Carlos Ayala, presidente. Saludos, Carlos. Saludos, ¿cómo estás, Ernie? Saludos. Todo bien, gracias. Carlos, queremos hacerte una pregunta bien importante hoy. Es que tengo una pareja que me quiere comprar una propiedad, pero uno de ellos tiene el crédito afectado. ¿Qué podemos hacer? Fíjate, para este tipo de situación donde hay parejas casadas, ¿verdad?, donde uno de ellos tiene el crédito afectado o no tiene crédito, tenemos productos que les pueden ayudar. Por ejemplo, tú puedes tener el ingreso, uno de los dos tiene el ingreso,
tiene el crédito, el otro tiene el crédito dañado, le tomamos solamente el crédito y el ingreso del que tiene, el que puede comprar, ¿verdad? El que a través del crédito él pues, pudiera comprar, y lo cualificamos a él. Al día de cierre, ambos van a firmar como titulares, pero le damos el préstamo a él y lo responsabilizamos a él. Súper, wow. Para más información, Carlos, ¿a dónde se pueden comunicar? Para más información, puedes llamar al 787-200-8585, VIG Mortgage. Si tu crédito está afectado, el de tu pareja, o obviamente que estén casados, y vas a comprar tu residencia principal, tenemos la solución. Perfecto. Llama ahora mismo a VIG Mortgage. Así que ya saben, se comunican con un experto en esa materia. También se pueden comunicar el número en pantalla a ernie@idealbusinessgroup.com o nuestra página de Facebook. Carlos, gracias. Muchas gracias, Ernie. Innovadores. Robustos. Impenetrables. Selladores Masterflex, únicos, insuperables. Bienvenidos a nuestra sección de orientación ideal. Hoy nuevamente con el licenciado Eric Quintana. Saludos, Eric. Es mi saludo, bienvenido a la oficina. Gracias. Eric, estamos aquí hoy porque estamos adquiriendo una propiedad y nos encontramos con que la persona que falleció había dejado un testamento. Explícanos si eso es un poquito complicado o es sencillo. Bueno, en el testamento es la única forma legal que tiene las personas de dejar a sus descendientes o a sus ascendientes la herencia a la que ellos tengan derecho. Se puede hacer un testamento simplemente para los hijos, si tienes hijos. Se puede hacer un testamento en caso de que tengas padres, a tus padres, y el 50% queda disponible como libre para dejárselo a quien tú quieras. Y si no tienes descendientes, ahí es que es importante hacer el testamento, porque si tú no haces testamento, falleces y no tienes familiares, la herencia va al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y muchas veces el esfuerzo de las personas, pues la gente quiere dejárselo a alguien. Por eso es importante el testamento. Comprar una casa con testamento no es nada difícil. Es cuestión de uno hacer la planilla de caudales listos, preparar la instancia y enviarlo para el registro de la propiedad. Perfecto. O sea que si usted tiene una duda como esta, se puede comunicar con el licenciado Quintana. ¿A qué número, licenciado? Puede llamarme al 787-528-8075 y a la oficina al 787-995-1188. También se pueden comunicar al número en pantalla a ernie@idealbusinessgroup.com o nuestra página de Facebook. Licenciado, gracias nuevamente. Muchas gracias. Dejaron un par de cosas también. Medio baño, se está cayendo en canto. Aquí tenemos área de sala, esta debe ser sala o comedor. Yo lo quería tumbar y esta parecita aquí la movería para el frente. Así le damos mucho más espacio al área de sala. Y si acaso el lado de allá también. El comedor o viceversa. Y aquí tenemos la cocina. Cocina espaciosa, buena. Obviamente, pues no es la más bonita. Abrimos el horno hoy. No estamos bien. Bueno, a ver. Vale, eso quieto. Tenemos la salida a la marquesina. Salida marquesina, tenemos el panel eléctrico aquí. Por suerte tenemos la tapa. Aquí lo que se puede hacer es picarle un pedazo a la pared y hacer la entrada mucho más grande, que lo hemos hecho anteriormente, y queda mucho más espaciosa, bien bonita. Trabajamos con un diseño bien chévere ahí. Aquí tenemos el patio. Patio cómodo, grande. Tenemos acá
Tenemos un cuarto aquí. Tenemos el master. Este no está tan malo. Y el baño del master. Tenemos acceso aquí a la terraza del master. Podemos abrir una puerta aquí bien chévere. Estos marcos, como ven, llenos de comején, polilla. Un baño aquí completo. El master no tiene walk-in closet, pero este cuarto tiene walk-in closet. Cuarto cuarto. O sea que tenemos cuatro cuartos, dos baños y medio, sala, cocina, comedor, marquesina extendida y terraza. Con acceso controlado. Muy importante, bien bueno. La casa está chévere. Si ven, la calle bien limpiecita, las casas bien bonitas. Esto nos ayuda. Ahora hay trabajo de aviso aquí. Tumbarte esa verja, limpieza, todo este empañetado que ustedes ven aquí, todo este estucado hay que tumbarlo, se está cayendo ya solo. Bregar con este patio. Cuidado, cuidado aquí. Bienvenidos a nuestro segmento con National Lumber. Hoy nos encontramos nuevamente en la tienda de Dorado, una de las 52 localidades, y nos encontramos en el área de plomería. Como ustedes saben, siempre compramos los productos de la más alta calidad y por eso es que venimos a comprarlos aquí en National Lumber. Durante el día de hoy estamos comprando mezcladoras para las duchas, para los fregaderos, para los lavamanos, entre otras piezas para plomería, para inodoro y para la tubería de Londres. Así que ya saben, para más información de cualquiera de los productos que compramos en National Lumber o para saber cuál es la tienda más cercana a usted, se puede comunicar directamente al número en pantalla, a Ernie Aroba, a idealbusinessgroup.com o nuestra página de Facebook. ¿Buscas un toque diferente e innovador para tu cocina o baño? Hacemos planos digitales, diseños a la medida e instalamos con precisión. En Gabinetes Peña, para cocinas y baños, te queremos complacer. Llama para una cita. Gabinetes Peña, innovando en tu hogar. Bienvenido a nuestro segmento de Venta Ideal. Hoy nuevamente con Quique Gilbert de This Room Realty. Saludos, Quique. Saludos. Quique, explícanos hoy las ventajas sobre el comprar versus el alquilar. Háblanos un poquito de eso. Mira, Arnie, siempre es más ventajoso comprar que alquilar. ¿Y por qué? Porque la persona va a pagar para ello. Y en un término de 20 o 30 años, la propiedad va a ser de ellos, ¿sí? Y en un versus un alquiler, la propiedad nunca va a ser de la persona. Y lo que va a estar haciendo es pagar la propiedad a otra persona, a una tercera persona. La persona a veces piensa que comprar es bien difícil y por eso es que busca un alquiler. No es así. Se puede comprar con bien poquito dinero. Y aunque tenga el crédito un poquito afectado, también se les puede ayudar. Perfecto. Para una orientación libre de cargo, ¿a qué número se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 787-479-3717 o al 787-261-1155. O al número en pantalla, a ernie@idealbusinessgroup.com o nuestra página de Facebook. Quique, gracias nuevamente. Gracias a ustedes.
aquí, continuamos en la primera semana de demolición. Ya tumbamos todas esas paredes de adentro, eliminamos la mayoría de lo que era el estucado interior, basura, el horno ese de los 1970, lo eliminamos, se sacó todo y hoy estamos trabajando con la demolición del frente. Vamos a eliminar toda esta verja completa que está súper fea. Se va a eliminar todo, se va a sacar toda esta basura para entonces ver qué le vamos a hacer a la fachada. Probablemente unos escalones bien bonitos, una puerta de pivote. Obviamente empañetar todo ese frente, seguir trabajando con el frente. Como ven, ahora le tocó el momento a la entrada principal, que hasta para traer materiales era un problema, porque no nos cabían los troces ahí adentro. Así que nada, ya se fue para el piso, seguimos sacando basura. Así que esperamos que ya hoy, antes de las 12, 1 de la tarde, estemos ya con toda esta basura afuera. Así que seguimos. Esta es la oportunidad de vender esa propiedad que ya no necesitas. La heredaste y no tienes tiempo para darle mantenimiento. Te divorciaste y ya no puedes pagarla. O peor aún, es la casa abandonada que dejó tu vecino. Se acabaron tus problemas porque compramos tu casa ahora. Comunícate con nosotros al número en pantalla, a Ernie Aroa, a idealbusinessgroup.com o a nuestra página de Facebook y devolveremos tu llamada en 24 horas. Y recuerda, pagamos por referidos de negocio. ¡Llámanos! Bienvenidos a nuestro segmento con la gente de Master Paints. Hoy nos encontramos aquí en el área de Toa Baja para ver la tienda de centro de color que tienen aquí disponible, que son unas facilidades prácticamente nuevas. Vamos a verlas. Eddie, ¿cómo estamos? Bien. Aquí nuevamente. Bienvenido otra vez. Saludos. Eddie, estamos aquí porque queremos hablar hoy un poquito de las facilidades y qué servicio ustedes brindan a los clientes, consumidores o contratistas. Nada, bienvenido a la tienda del centro de color de Master Paint. Esta tienda es dedicada al contratista, okay. Con nuestra nueva línea de Protec. Tenemos servicios de rendering del color para escogido de colores. Preparamos muestras para los proyectos. Se hacen visitas continuas al proyecto cuando está realizándose con Master. Okay. Y cuando al inicio y al final del proyecto se hacen inspecciones junto con el contratista que estamos realizando. Ah, perfecto, tienen cosas bien bonitas aquí. Veo que tienen las pinturas, selladores, tienen las texturas. De verdad que están bien, bien bonitas. Eddie, ¿y a qué número se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 787-740-5254, extensión 2101. Perfecto. También se pueden comunicar al número en pantalla, a Ernie Aroa, idealbusinessgroup.com, a nuestra página de Facebook. Eddie, gracias nuevamente. Gracias. Tú que estás buscando casa, no te conformes con ir a ver 5 o 6 propiedades y comprar la casa que más o menos te gusta. Exige, compra la casa de tus sueños. Por esa misma cantidad de dinero que ibas a invertir en una casa que más o menos te gusta, puedes comprar la casa que verdaderamente quieres, la casa de tus sueños. Llámanos hoy. Conseguimos esa propiedad que estás buscando y le hacemos todas las mejoras a tu gusto. Comunícate con nosotros hoy a Ernie Aroa, a idealbusinessgroup.com, al número en pantalla o a nuestra página de Facebook. Dale like y escríbenos. Esperamos tu llamada. Y aquí de nuevo, como ven, ya sacamos todos los escombros, tomamos una decisión ejecutiva y fue que tumbamos esta pared que había aquí. Esto era una alacena en la cocina. Básicamente lo que queremos es que cuando entremos por la entrada principal se vea mucho más amplio, se vea más grande. Nos gustaría eliminar completa toda esta pared, pero lamentablemente nos está dando soporte. Pero esta casa sin esta pared se viera mucho más bonita, más grande, se vería más moderna. Pero nada, esto nos va a funcionar. Cuando vengamos de acá ahora de la entrada principal, vamos a ver parte de la cocina, vamos a ver aquí el área de la sala más grande y vamos a ver cómo lo ubicamos. Probablemente nevera en stainless steel bien bonita aquí. Ahora podemos hacer como un espacio aquí, una isla, una península que venga del lado de acá. Porque otra de las cosas que vamos a hacer es vamos a eliminar esta puerta y así aprovechamos la cocina completa, más grande, más cómoda. Y vamos a abrir una puerta por el área de la marquesina, por el área de la entrada principal.
entonces entramos a la casa. Pero básicamente así es que está quedando esta área. Ya cogimos las medidas, estábamos discutiendo bien qué es lo que vamos a hacer. Ahora este espacio va a quedar mucho más amplio. Podría ser que el comedor vaya allá, la sala acá, todo depende, ¿verdad?, de la decisión de la familia. Pero eso es lo que estamos haciendo. Así que seguimos. Estamos aquí, ya limpiamos todo, eliminamos todo. Vamos a empezar por el área de acá, que vean, de estos baños, retumbamos todo el enchape. Todo se eliminó, todo va nuevo como siempre. Vamos a trabajar con ducha, inodoros, vanity nuevo, todo enchapado, todo bien bonito, trastor nuevo, electricidad, plomería, todo. Estamos aquí en otro de los cuartos, como ven, eliminamos todo, se eliminó ese vinil que teníamos aquí en el piso, eliminó todo. Hemos ido a casas donde colocan la losa encima del vinil y eso es un problema porque la losa se va a despegar. Básicamente estamos eliminando, botamos todo ya, definiendo bien qué es lo que vamos a hacer. Lo más importante de este segundo piso es el cuarto master. Vamos allá para que vean. Y como ven, aquí estamos en el área del cuarto master. Una de las cosas que hicimos es unimos dos habitaciones, tumbamos la pared del medio y expandimos este cuarto master. Va a quedar súper grande. Aquí va a ser la entrada principal y donde yo estoy parado, esto va en bloque para que le dé más soporte a la carga. O sea que entraríamos por aquí y al entrar por aquí tienen todo este espacio de cuarto master. Como ven, estamos aquí en el frente de la propiedad, tenemos más escombros. Esa pared que tenemos ahí, cuando el digger estaba sacando la basura sin querer, sin querer queriendo, nos las tumbó. Nada, fácil, le subimos bloque otra vez, ya le tenemos con Evil y está lista para empañetar, para entonces instalar ventanas. Vamos a trabajar con la puerta del frente, vamos a montar una puerta de pivote bien bonita, como de 5 pies y medio de ancho, por algunos 8 pies de alto, que va a abrir de diferentes ángulos hacia adentro, hacia afuera. Como ven, levantamos un poquito el bloque en estas ventanas de los cuartos del segundo piso para darle un poquito más de privacidad a los cuartos. Y vamos a estar trabajando también aquí con la entrada principal. Si se fijan, los arcos que teníamos los estamos eliminando, los estamos cuadrando bien chévere. Ya cuadramos esta área de aquí. Y vamos a también a instalar una baranda en el segundo piso para que se vea bien bonito. Una baranda de cristal y metal color blanco. Bien chula, como hemos visto en otra de las propiedades. Y entonces ahí tenemos a compay. Compay, ¿no hay nada para hoy? ¿No hay un numerito? ¿Tenemos un numerito? No, no, hoy no. ¿Numerito? Undertaker. Esta es una puerta nueva de entrada. Estamos aquí en la marquesina. La puerta que teníamos original en la cocina la eliminamos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer unos gabinetes más amplios y que esa cocina quede más grande. Tenemos aquí esta entrada que entonces abrimos, que nos da acceso. O sea, nos bajamos de, salimos del vehículo, entramos por la marquesina, entramos a la casa. La pared que tumbamos aquí en el área de la cocina. Esta es la pared que nos tumbó el digger. Como ven, también tiramos un topincito en la parte del piso para darle el mismo nivel de la casa a esa área. Y también lo vamos a estar haciendo con la puerta principal de la casa, un topincito liviano para entonces todo quede igual. Otra de las cosas que hicimos, añadimos este pedazo de pared acá, movimos la electricidad y ahora podemos instalar una puerta doble que abra hacia afuera, que quede bien chévere. Todavía nos falta limpiar ese patio. Como ven, la cocina ya la limpiamos toda. Hagamos todo. Y entonces aquí en el segundo nivel, a petición de la familia que separó la casa, que nos opcionó la casa, ellos querían aquí un cristal fijo. Pues imagínense un cristalito, a lo mejor no estamos seguros si va a ser blue green o va a ser color blanco. Aquí fijo para que entre esa claridad cuando esté subiendo esas escaleras bien bonitas. Y entrando aquí al cuarto master, tenemos la entrada, si se acuerdan, la entrada original era aquí y este era el otro cuarto. Así que ya tapamos todo, tenemos la entrada aquí del master. Unimos estos dos cuartos, estas dos habitaciones. Y este extremo de acá es donde va a ir el closet. Imagínense las puertas de cristal aquí, de espejo. Se va a ver mucho más amplio.
Abrimos una puerta aquí que nos va a dar acceso al exterior, a la terraza. Vamos a tener dos ventanas. Tenemos este espacio aquí que va a ser un closet adicional. Probablemente va a ser el closet de él, el grande obviamente va a ser de ella. Así que este espacio pequeño es closet del hombre. Y entrando aquí al baño, una de las cosas que hicimos fue expandimos el baño un poquito más, te diría como algunos 2 pies y medio, casi 3 pies. Adiós. Espero hayan disfrutado. Mi nombre es Ernie Díaz y esto fue Reconstrucción Ideal.